Like an astronaut that's scared of heights, with a high. Hola a todas, espero que estén súper bien el día de hoy. Y hoy les traigo un maquillaje y espero que lo disfruten muchísimo. Le quiero hablar sobre unas cositas de Zoeva que me enviaron. Una brocha, una paleta de sombra y también un delineador en gel. Ustedes ya saben que yo utilizo crema hidratante con protector solar abajo y encima puse este primer matificante que es de Essence. Y luego voy a aplicar una BB Cream, que en este caso estoy utilizando la Precious Mineral de Etude House con esta brocha que me encantó. Realmente yo le quería poner la voz en off este video después para así poder tener una mejor resolución en cuanto a si me gustaban las brochas en realidad o no. Y debo decir que esta brocha en específico me encantó. Tanto en el video como ya la he utilizado después, me sigue encantando, la encuentro maravillosa, es muy suave, reparte la base pero en todo el rostro muy parejo, así que es una de mis favoritas en este momento. No todas las brochas de este set son tan maravillosas, por lo menos a mí me gustó esta, en mi opinión personal, y yo si tuviese que comprar una brocha individual, sí sería esta. Voy a aplicar mi corrector con los dedos porque a mi opinión este set no tenía ninguna brochita como para aplicar el corrector y estoy utilizando uno de Natura y me parece que ese día me empezó la alergia. Pero ya estoy mejor en realidad y omitan ese pelo que está en mi nariz porque es de alguna brocha que no tengo idea de cuál. Yo creo que era de esta. Y luego estoy aplicando un polvo de MAC, que es para matificar todo lo que ya había puesto. Y luego voy a utilizar esta brochita, que puede ser para contorno y también como para rubor. Yo en este caso la voy a usar para un bronzer. Y estoy utilizando uno de Milani, que de verdad me está encantando. Está en mi rutina diaria de todos los días. Diaria de todos los días, ok. Pero me encanta, de verdad quiero aclarar que es mi favorito. Y para rubor estoy utilizando una de imitación de Real Techniques. Luego voy a hacer el contorno de mi rostro con este producto de NARS y esta brocha que es maravillosa. Esta es otra de las brochas que me encantó del set, es pero precisa para hacer el contorno. La puedes utilizar para contornear bajo tus mejillas, en la nariz, bajo tu barbilla, etc. Es buenísima. Luego utilicé esta brocha que dice ser para las cejas, pero en realidad yo la utilicé para eso y la quise probar en el tutorial, pero la encontré demasiado gruesa, es como, no sé si me termina de gustar, sí sirve, sirve bastante, pero no sé si me termina de convencer. Luego aquí apliqué un gel de ceja que como ya se está terminando me deja blanca las cejas, pero omitan también eso. Y pasemos mejor a esta paleta maravillosa que me enviaron de Zoeva. Es espectacular, tiene una pigmentación maravillosa y esta es otra de las sombras que también me gustó. La utilicé para aplicar este tono cremita vainilla, sobre todo mi párpado móvil y mi párpado fijo. Luego viene aquí otra de mis brochas favoritas, es mi tercera brocha favorita de este set y la utilicé para difuminar el café mate en nuestra cuenca y crear así un tipo de profundidad. Realmente esta brocha es maravillosa, de verdad es maravillosa. En cambio esta brocha sí es buena, pero el color que tomé siento que no me favoreció tanto con la aplicación, porque en realidad yo pensé que iba a pigmentar un poquito más, y la paleta sí es bien pigmentada, pero este color en realidad me costó bastante. Luego tomé otro color que es como más clarito en la paleta, pero en realidad era bastante oscuro, y me sirvió para remarcar la cuenca y también una pequeña línea a ras de las pestañas. Luego con mi brocha maravillosa te dedicas a difuminar todo y volviendo a la brocha anterior la apliqué en las pestañas de abajo. Y finalmente repito todos los pasos en el otro ojo. All we did was care for each other.
En realidad, el producto que viene a continuación es uno de mis favoritos y es el delineador en gel de Zoeva. Y aquí lo estaba recién probando con una brocha china, porque la brocha que traía para delinear el set en realidad llegó media chueca y no la pude utilizar. Entonces me decidí por esta y ha sido el delineador más hermoso, cremoso, que se desliza más fácilmente por mi ojo. De verdad ha sido buenísimo, me encantó. Ese día me duró, pero absolutamente todo el día. Y luego ya saben, voy a encrespar mis pestañas como siempre y voy a aplicar mi máscara de pestañas favorita, que en este caso estoy utilizando la de Colossal de Maybelline y de verdad me encanta. Entre más se seca esta máscara de pestañas, más me gusta. Y voy a delinear mis labios con un color Marsala, porque andaba como que labios bien intensos. Y lo voy a hacer con este delineador de Jordana, que es bastante cremoso y súper económico, me encanta. Delineo mis labios y también los relleno. Y para finalizar el look voy a utilizar este labial mate de Jordana que se llama Eggplant y de verdad me encanta. Deja un acabado maravilloso, es súper pigmentado, cuesta solamente 890 y te deja un look maravilloso. Así que espero que te haya gustado este tutorial, que lo hayas disfrutado y nosotros nos vemos en el próximo video.